podía hablar con nosotros. Ella va a hablar con nosotros. No, pero aquí. Ahorita. Pregunta y me mandas. Regreso aquí en Metrópolis y recuerden que estamos siempre conectados a través de las redes sociales, el correo electrónico, y de esa manera ustedes se enteran así al instante. Esa es la maravilla de tecnología, de lo que está sucediendo en la actividad cultural. Les cuento pues que después del éxito de octubre con los hermanos Vega, ellos nos traen El Mudo, una película increíble que nos habla del poder judicial y de lo que pasa y vive un juez. Por supuesto, es una comedia negra. Ellos me han dicho que no quieren que tenga el éxito de octubre, sino que El Mudo tome nuevos caminos. Si usted me apoya, yo lo apoyo, doctor. Y no se meta usted también en problemas, porque yo sé que usted sabe que yo sé que usted sabe dónde está su marido escondido. Me encuentro aquí con Daniel Vega para hablar del Mudo, esta nueva producción cinematográfica que ya tiene premios y que todo el mundo está hablando y esperando el estreno. ¿Cómo estás? Bienvenido a Metrópolis. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. El expediente 2205, detención 3 años. El 2355, detención 6 años. A todos les he dado efectiva y pena máxima, doctor. Una comedia negra. Es la historia de un juez que cree que existe un complot para eliminarlo. Esa es básicamente la trama. Luego suceden más cosas. Están problemas familiares, ¿no? Hay unas reflexiones acerca de la justicia, ¿no? Pero ya eso es para la hora de ver la película. No hay que dar mucha información. Claro. Pero luego la quemamos. Quiero cerrar mi despacho. ¿Por qué a mí no te exigió? Ten paciencia, luego hablamos. Ay, qué exagerado, papá, no es para tanto. Bueno, el guión, la inicial, la idea, parte de una anécdota, ¿no?, que se le ocurrió a mi hermano, y es: ¿qué le sucede a un hombre que pierde la habilidad de hablar? Pero a partir de eso, nosotros empezamos a investigar, irnos al Poder Judicial, a hablar con los jueces, y conocimos a un secretario judicial de rango que lo ascendieron a juez durante un tiempo y bajó, ¿no? Y a partir de él, de esa anécdota, de él, de este personaje real, construimos la historia de Constantino Segarra, que es el juez protagonista de la historia. Hola, papi. ¿Quién le quiere matar? ¿Quién te mata? Son como 800 personas que odian a su marido, señora. Tienen este pasado, como es octubre, ¿qué esperan con El Mudo? Por suerte nosotros no nos hemos obsesionado con lo que pasó, le pasó a octubre. No queríamos que le pase lo mismo al mundo. Entonces, creemos que cada película tiene su propia vida, ¿no? Y genera su propia energía. ¿Qué obsesión tienes con esta gente? ¿Qué hace acá en la casa de su cuñado? Bueno, ojalá que la gente la vaya a ver, que la disfrute. ¿El estreno? El estreno es el 5 de junio. ¿En todos los cines está? No sé si en todos los cines, va a ser un estreno relativamente pequeño, ¿no? Pero vamos a tratar de estar en la mayoría de salas y probablemente lanzaremos en paralelo con Trujillo, porque Fernando es de ahí, ¿no? Claro, bueno, todos los éxitos para ustedes. Muchas felicitaciones, gracias. Y que ganen más premios. Muchas gracias. Relájate, somos familia. ¿Qué tal te fue en Lima? Bueno, y Fernando Basilio es ejemplo que tenemos grandes actores en todo el Perú. Él es de Trujillo y representa muy bien a su ciudad y ya ha ganado premios importantes. Y ya lo anunciado, estoy con la lindísima Nicole Pilma aquí en el estudio. Vamos a conversar de algo que todos nos interesa, un festival de baladas, lo mejor de la música romántica. Regreso con ella para conocer los detalles.